amigos, soy Esther Castro, Fitness Coach. Esta semana les traigo una receta ideal si están buscando bajar de peso para que puedan controlar esos antojos. Lo que deberían hacer no es privarse de los antojos, sino buscar opciones que les vengan bien para ese objetivo que ustedes tienen. Bueno, esta receta es de unas galletas que están hechas con harina de coco. La harina de coco es ideal si están intentando bajar de peso porque tiene un contenido altísimo en fibra. Y la fibra reduce la absorción de los azúcares a nivel intestinal y ralentiza también pues esta llegada del azúcar que contenga a la sangre. Así que prueben esta receta que les va a encantar seguro. Antes de continuar, te voy a pedir que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho y que le des un me gusta a mi video y por supuesto también que lo compartas, que esta receta nos viene bien a todos. Aquí tengo todos los ingredientes que luego les voy a poner en la cajita de descripción del vídeo. Es harina de coco, aceite de coco, stevia. Estas stevia que ven aquí son hojas de stevia molidas, ¿vale? No es el líquido que venden en los supermercados. Estos son dos huevos de lino, o sea, dos cucharadas de lino en polvo, que lo hago yo también batiéndolo, con 5 cucharadas de agua. Tengo chips de chocolate negro y mantequilla de almendra. Y un poquito de bicarbonato de sodio. Ahora, lo primero que voy a hacer es mezclar todos los ingredientes líquidos en la batidora. Voy a poner el aceite de coco, la crema de almendra, el huevo de lino. Después de mezclarlo, el lino molido con el agua, tienen que dejarlo un ratito hasta que se vuelva con una consistencia gelatinosa. Le voy a agregar también la stevia, un pizquito de sal del Himalaya y ahora lo voy a batir. Ahora, a la harina de coco le voy a añadir la cucharadita de bicarbonato de sodio y lo voy a remover antes de mezclarlo con esto que los otros ingredientes que he batido se ha quedado verde por la stevia, pero no pasa nada porque ahora como está de moda las cosas verdes, el té matcha y todo eso, pues no pasa nada, muy bonito en verde. Ahora le agrego esto a la harina de coco. Y ahora se mezcla esto. Lo he amasado un poquito con las manos. Si se queda muy seca la masa, le pueden poner un poquito de leche de almendra sin azúcar. Bueno, ahora voy a dejar que repose la masa un par de horas y luego antes de meterlo en el horno le pongo los chips de chocolate. Bueno, pues así de fácil es esta receta y encima está deliciosa. No dudes en hacerla. Si necesitan asesoramiento nutricional o deportivo especializado, saben que nos pueden contactar a través de la página web mifitnesscoach.com. Y no se olviden de unirse al grupo de Facebook Mundo Fitness, Ejercicio, Nutrición y Motivación, en el que estamos continuamente compartiendo información que les va a ser súper útil para lograr todos sus objetivos. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo.